a man walk down, for you can call him a man. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the The air is too hot and heavy, and the night is saturated with dreams. She's been haunting me since I began this journey. A beautiful woman dressed in sackcloth and smeared in ashes, who dances like a leaf blown on the wind, overwhelmed by tears and sadness. She's looking for forgiveness for a crime she did not commit, for a sin that is not hers. While men argue politics, women deal with the day-to-day living of the consequences. It's no less true now than it was in 1954, when a queen was asked to heal an empire and stop the winds of change blowing across the land. Since India, that huge sparkling jewel in the crown had been wrestled away by insurrection and protest. The rumbles and demands for independence had been growing from the other colonies. So to shore up Britain's standing with the world powers and to revive the British people's spirit against this sense of decay and decline, it was decided that a royal tour of the newly crowned Queen Elizabeth would be just the tonic. So the flight of the heron took off, and when it landed here, set some things in motion which, in time, would bear bitter fruit for Gibraltar's citizens, from their neighbour to the north. Generalissimo Franco. Orgullo de los ingleses, la reina llegando está. Los balcones se engalanan con bandera nacional y todo reluce y brilla en el peñón de Gibraltar. Y las mujeres llanitas, con su corazón inglés y su figura serrana, la mitad con pelo negro azabache y los ojos de sultanas. Y la mitad, rubia como los trigos, los ojos verde mar y sus labios de granada. Hay un suspiro en el aire, hay un ruego de cristiana a su Virgen de Europa, para que salga el sol y todo brille en el día de mañana. Pero mañana, señores, hay fiesta en el estrecho, porque llega la señora a su reducto preciado, a su pueblo que la adora, pueblo pequeño y hermoso, que sueña entre dos mares, que es una perla en el mar, es un ramito de claveles y se llama Gibraltar. Que yo me he estudiado el mapa que venía en el souvenir program de la crónica. Y el más importante, que para eso le hemos cambiado el nombre de la calle de Reclamation Road a Queensway Roads. Mira Urbana que pone Welcome.
¡Qué bonito! De aquí vamos a ver hasta el blanco de los ojos de la reina. ¿Pero la reina no tenía los ojos azules? ¡Qué ilusión que viene la reina Gibraltar con el Royal Tour! A nuestro peñoncito, para enseñarle todo lo patriótico que somos y que nos quedamos British hasta la muerte. ¿Has visto las banderas? Como para que la reina tenga dudas de nuestro loyalty hacia ella. ¿Y qué tendrá puesto? La reina es muy elegante, ¿sabes? Siempre va ella con su sombrerito a juego. Oye, ¿y el Duke Philip? Ese sí que elegantón y tan harto. Digo, como mi Félix. Y tan guapetón también, ¿verdad? Sí, pero yo lo sigo, no sé quién sale, ¿eh? Porque el niño es un poquillo feillo. Con esa oreja. Angelito, cuando sea mayor seguro que se ríen de él. Chiquilla, que es el futuro rey de Inglaterra. Eso no quita de que sea orejón, ¿no? Que no se sabe quién puede estar acusando. ¿Tú sabes lo que te digo? Que ole la reina. Con un par de ovarios ha traído a los niños a libertad. Despite of all the demonstrations que han dicho en Madrid y con lo que han puesto en los periódicos en contra. Y seguro que hay más de un reportero español que se ha colado por aquí a ver qué cotillo escucha. A escribirlo en el periódico de mañana. Digo, si dice que no han dejado a los trabajadores de pasar por la frontera en 2 months, oh, pobre. Están que trinan. Esto de que venga la reina no le ha caído nada de bien a Franco. Y eso que él le dijo a los ingleses que él no estaba de acuerdo con la visita. Y el que le diga que no a Franco, que se prepare. Uh-huh. Que ya sabemos de lo que es capaz. Y no solamente Franco, ¿eh? Ahí me dice mi Eddie, que es que se entera de todo, que el gobernador, el Macmillan, que le ha mandado un telegrama a Winston Churchill para decirle que va a haber sabotage during the Queen's visit. Por eso hay tantos policías y extra security. Uy, qué susto, ¿no? Sí, es verdad. Es que el Anthony Eden no se esperaba este reaction y no ha pasado la pelota a nosotros. Anoche había policía patrullando las playas y todo. Es que Franco está buscando el apoyo de América, que está loca por descolonizar esta parte de la península. Sin colonia se ha quedado el que está al lado mío. Ella más peste que toda isla. Sí, tú échale la culpa al de al lado. Se huele a peo. ¿Conocido yo? No te da. ¿Qué has comido, hija? Se huele a muerto harto chorizo. Oye, si queréis quedar callada ya, que yo no me acuerdo ni lo que estaba contando. Así. Veremos de qué vela tienen los americanos en esta misa. Nada más que porque han firmado el Pacto de Madrid el año pasado, pues se creen que tiene voz y voto como los llanitos queremos vivir. Y encima le dan escopeta de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, que han costado más de 200 millones de dólares. Pues yo no daría ese dinero por escopeta de segunda mano, la verdad. Eso porque quieren poner base, como en Sevilla, y una más chiquitita cerca de Cádiz, en Rota. Ah. Es que son muy irresponsible poner esas bases tan cerca de las ciudades. Es verdad, hay que ver, poner una base en una ciudad rota, qué tontería, ¿no? Sí, la ciudad no está rota, hija mía. Hay que ver lo que sabe la Araceli. Yo de política. ¿Tú no te enteras de nada? Bueno, ya sabes lo que me cuentan. Tú sabes que en mi casa le encantan de hablar del politiqueo. Me dice mi Juan que esto es solamente una cortina de humo. Que están un poquito enfadados, que cada vez que se acuerdan de que algo pasa en España, pues se acuerdan de libertad. Estos pasajeros, ya verán. Están un poquito enfadados ahora, pero después se le pasa como pasa siempre. Pues yo estoy muy preocupada. Esto de que venga la reina está muy bien y muy bonito. Pero ella después se va para su palacio de Buckingham. Y nosotros nos quedamos aquí sufriendo las consecuencias. Es verdad. Esto va a traer repercusión. Acuérdate lo que te digo, como Lourdes que me llamo. Es verdad. Yo creo que tú tienes razón, ¿eh? El Franco lleva enfadado hace mucho, mucho tiempo. Y mientras que Inglaterra está descolonizando estos países, pues Libertad se siente muy leal a ella y quiere permanecer British. Franco no para de recordarnos que Winston Churchill le dijo que le daría libertad a cambio de ser neutral durante la guerra. Claro que eso no está pasando. Y en vez de la reina ir a visitar los campos tan bonitos de España, pues viene a Libertad, que dice que está igual de podrida que la línea. Dice que nosotros tiramos la basura en la línea y que encima le pagamos menos dinero a los trabajadores por el mismo trabajo. Sí, y que todo el dinero de Libertad es del contrabando. Pero esto ¿cómo puede ser? Yo no entiendo nada, pero Franco tiene WhatsApp y dice que se nos ha acabado la vida buena esta que tenemos, a costa de los españoles. Que ni nosotros, ni los soldados, ni los marineros, que abusan que no vean. ¿Cómo fue que dijo? Ah, para satisfacer sus instintos animales. Pedazo de animal, él.
Pero mira, por lo menos mira lo bonito que está todo Gibraltar. Todo red, white and blue, con las banderitas colgadas y todos los patios decorados. ¡Ay, ah, el cake competition! Que lo ganó Armando, el marido de Araceli. ¿De Araceli, no de Cecilia? ¡Ay, ah, sí! Ese que es el suegro de Barujita, el que le hizo el cake y la boda. ¡Ese! Ay, ese digo, no. Mira, y el cake lo van a poner en el reception que tienen esta tarde para la reina. Al que va Amelia, que el marido está un counselor. Y de Lacey, la pobre. Como tiene los dientes así, la hija le dijo que cómo iba a comer con esos dientes tan feos delante de la reina. Y tanta lata la ha dado que se fue al dentista y se la ha puesto postizo. ¿Se habéis fijado que alguna gente no anda red, white and blue? Y ay, es que todo el mundo no tiene un vestidito nuevo, ¿sabes? Pero que una fecha muy señalada. Podían haber hecho un esfuerzo. Mira yo, me lo he hecho de unas cortinitas que tenía. El tuyo es muy mono, Araceli. Pero los guantes están de más, ¿tú no crees con este calor? Oye, hija, ¿no te gusta? Tú sabes que yo siempre muy coqueta y bien arreglada. Antes muerta que sencilla. Que ya lo pasamos bastante mal durante la guerra. Y ahora que estamos un poquito mejor de dinero, pues me da para pagarle una muchacha costurera de la línea que me lo deja todo enjaretado. Y después lo paso por la máquina. Oye, y por 5 chelines tengo 2 trajes nuevos. Menos mal que tengo Isabelita la costurera, que es buenísima y rapidísima, porque hay algunas que son un mamarraso. Hay que ver la cara que hay que tener. Se han puesto delante y llevamos aquí desde las 7 de la mañana. Oye, ¿qué? Oye usted, que aquí no vemos nada y ya llevamos rato nosotros esperando, ¿eh? Ay, déjalo, Araceli, que no pasa nada. ¿Cómo que déjalo? Deja. Ahora van a saber quién es Araceli y Alfardo. ¡Uy, Araceli, dulce! ¿Qué ha pasado la reina? ¿Qué ha pasado la reina? ¡Uy! ¿La habéis visto? ¡Qué guapa, ¿verdad? Con ese cuti tan suave. Sí, hija, como la piel de un melocotón. Sí, es verdad que esos ojos más azules. Pero no me dijiste que eran blancos. Which the Queen gave that day had been pored over carefully, waited for effect with messages being sent to both the United Nations and Generalissimo Francisco Franco. The royal tour was seen by Westminster as an opportunity for the locals to show their loyalty to the new Queen and the British Empire. Their animated, happy faces would show better than words the true feelings of the people of the fortress colony to their neighbors to the north. Locals knew different. El caudillo would never give a tinker's toss about their feelings and wishes. He was as unmoved as a shark is about its prey, a prey he had circled purposefully around for many years. Gibraltar, frente al mar Mediterráneo, rincón de tierra andaluza. Son tus pendejas gaditanas. Gibraltar, fuera muro y frontera, que no hay vallas que separen el cuerpo y alma de España. I do not know why the British decided on this visit. But in doing so, they added insult to injury, since our caudillo had asked, as one leader to another, for Churchill not to send Her Majesty. Further, instead of keeping his promise about giving Gibraltar back to Spain for staying neutral during the Second World War, Churchill went back on his word and sent their queen to stand on top of this rock, looking down upon the surrounding hills of our land. From there, the Queen could see the whole of the Campo de Gibraltar covered with the beautiful flowers of spring, fragile petals which, like our women, are in need of protection, not abuse, to be defended and not sold off as cattle in the alleys and beds of La Línea. La Línea, the sister town del Peñón, which for more than 250 years Britain has exploited
keeping them in dire poverty. La Línea, whose men are paid far less than a Janito. La Línea, where desperate men sell their women to satisfy the carnal pleasures of the soldiers and sailors of Her Majesty's forces. La Línea, where Gibraltar throws its garbage and lives off the misery. La Línea, where the Queen looked down and showed no compassion. So I call upon you, young men, to carry our banner and demonstrate our anger to the world. The eternal values of our Holy Catholic Church are at stake, and on this depends the destiny of Spain. On this path, we cannot waver. We must save the flowers of the campo for our own young soldiers. ¡Viva Español! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad, Gibraltar español. Sitting in the comforting glow of our devices now, it is easy to forget just how dangerous and fragile life could be in the past. The Second World War had left Europe shattered and almost collapsed. Poverty and scarcity were its wake, a wound which would take decades to heal. Our family, the Ansaldos and their friends, had gone through their own turbulent times and changes. They'd been scattered across the globe and buffeted by life, love, and history. Across this landscape, their personal letters tell their story. How for some, that glorious joy they'd felt upon seeing El Peñón after so many years had soured, since it turned out their homecoming had been to a place which had been conscripted for war, and the cuckoos weren't leaving anytime soon. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Querida Araceli, espero que cuando te llegue esta carta estéis todos bien. Nosotras bien, gracias a Dios. Yolanda está trabajando como secretaria y ganando buen dinerito. Y mi niña, mi Carmencita, ya tiene novio. Inglés, claro, como tu Mary con el Peter Lynch. Esta misma semana me invitaron a su casa en Fulham, que Mary ha puesto preciosa, y tomamos el té en el jardín. Están los dos muy felices. Una pena que nunca pudieron tener hijos. Como siempre, estábamos acordándonos de Gibraltar y de todos los recuerdos de nuestro peñón. Pita dice que nunca se le olvidarán los callos que le dimos anoche en tu casa después de haberte regado la pompa. ¿Te acuerdas? El pobre no sabía lo que eran y por poco se pone verde cuando se lo dijimos. Ay, qué buenos recuerdos en el patio, ¿verdad, Araceli? Y luego llegó la guerra y se partió todo. Telegrama de mi hermano. Andrea Doria hundido. Yo a salvo. No preocuparse. Pepe. ¡Ay, Dios mío! Querida Carmen, tengo buenas noticias. El Alpet se nos casa. ¡Ay, ya la hora! Todas las novenas que he hecho y las velas que he puesto por fin han dado resultados. Todo está listo para agosto del año que viene. Nunca pensé que daría el paso, pensando que se quedaría un solterón. Y vaya desperdicio de hombre con lo guapote que es mi Albert. Y no es orgullo de madre. ¿Tú crees que podrá estar aquí para la boda? Ya sabe que si está un poquito corta, te puedo mandar una ayudita. Queridísima Lourdes, ¿recibiste mi telegrama? Escribirte ha sido lo primero que he hecho. Ni he desempaquetado. ¿Quién iba a imaginar que mi primera carta sería para decirte que te quedes tranquila? Que yo sé que te preocupas mucho. Aparte de haber pasado un buen susto, me encuentro bien.
y me siento muy afortunado de haber sobrevivido a esta mala experiencia. Es inevitable que sienta mucha pena por los que han fallecido. Unas 46 personas que venían de todas partes del mundo, cada uno con ganas de un comienzo nuevo. Porque para eso veníamos a América, the land of dreams. Pero esos sueños quedaron hundidos con ellos en el Andrea Doria. Querido Uncle Pepe, Mom ya me ha dicho que estás bien, pero todas las noches tengo la misma pesadilla. Estamos nadando en el mar de Levante y viene una ola muy grande. Tú vienes a salvarme, nadando fuerte, y me pones en la orilla. Cuando me doy la vuelta, veo que eres tú el que se ahoga y yo no puedo salvarte. Me caigo a la arena, llorando, y el mar se lleva mis lágrimas. Esta semana me ha llegado una carta que me ha emocionado. Es de una señora española que yo refugié en mi pensión cuando la guerra civil. Ella nunca pudo volver a España por temor a la represalia. Así que se fue a Sudamérica, donde me cuenta empezó una vida nueva, un negocio y una familia. Siempre se acuerda de mi bondad. Y como no me pudo pagar entonces, me mandó unos dólares en agradecimiento. ¿Y sabes qué? Siempre me llega esta ayudita en los momentos que más desamparada estoy. Ay, qué verdad es que Dios aprieta, pero no ahoga. Querida Yolanda, te escribo esta carta sabiendo que será la última. Como ya sabrás, me caso el mes que viene con una mujer buena y generosa. Me quiere mucho y sé que me hará feliz. Mi querida sobrinita, mi Lurdita, no quiero que estés triste. Ya sabes que en cuantito que ahorre un poquito de dinero, iré a verte. Esto es todo tan grande, con las calles abarrotadas de gente que me empujan al pasar. Aunque ya estoy aprendiendo a andar como un newyorker. Me acuerdo de lo tranquilito que paseaba yo por la calle Real, saludando a todo el mundo, charlando con uno y con otro, y lo diferente que es todo aquí. Pero ella no es la mujer de mi vida, porque esa será siempre tú. Yo te esperé, Yolanda. Incluso te reclamé para aligerar el proceso de repatriación. Pero cuando te volviste de Londres, me di cuenta que estaba muy cambiada. La guerra te cambió. Aún así, siempre tuve esperanza que lo nuestro funcionase. Hice lo que tú me pidiste y te di tu espacio. Pero cuando te volviste a Londres con tu madre, me di cuenta que la vida no tenía sentido sin ti. En mis momentos más agrios, conocí a Paqui. Y el resto ya lo sabe. Pero te juro, lo dejaría todo si tú me lo pidieras. Eres mi único tío. Y no quiero crecer tan lejos de ti. Ya te he perdido mi cumpleaños. ¿Tú crees que vendrás por Christmas? Ya sabes que hay más oportunidades para la música que aquí, que allí. ¿Y por qué América? Te podrías haber ido a Inglaterra, que no está tan lejos. Cuando volvimos a Gibraltar después de la guerra, y vi que me habían quitado mi casa, mi pensión, y que nos metieron en ese cuartito, sabía que tenía que darle una vida mejor a mis hijas. Creo que la decisión de volver a Londres fue buena. Pero en cuanto tenga un dinero ahorrado, me vuelvo a Gibraltar, como Carmen, que me llamo. Me encuentro muy sola. Y te echo de menos, amiga mía. Bueno, ya basta de penuria. Mira lo que me pasó el otro día. Como todavía no domino muy bien el idioma, le pedí a Yolanda que me acompañara a comprar unas sartenes. Fuimos a esa tienda que tiene de todo, Woolworths. Y miro el precio en el tiquete y digo, anda, qué cara, esta se la puede meter por el coño. Pues te puedes creer que de todas las dependientas se nos acerca una y me dice,
Señora, que las hay más baratas. ¡Uy! Salimos las dos corriendo con la cara colorada, pero me da de risa. Estoy trabajando en un club, por las noches, cantando, claro está. Ayer mismo me tuve que aprender una canción nueva, que es tan bonita. Porque a pesar de todo, Yolanda, no quisiera ser yo el que te apague tu sonrisa. Y se lo dedico a Lurdita, para cuando esté triste, se acuerde de mí y sonría. Es mis regalos de cumpleaños, Pepe. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll find that life is still worthwhile. If you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. La orga ya tuvo la niña. Con esta van seis. ¡Qué horror! Ya no están los tiempos para tantos niños. La familia grande está muy antigua. Oye, pues yo tengo cinco. Eran otros tiempos. Yo estoy hablando de ahora. Que hace más de 20 años de la guerra y el baby boom fue en el 45, no en el 63. ¿Y qué pasa? ¿Que no se han enterado que hay un pil? ¿Pil? ¿Eso que como cuando vamos a la playa nos quemamos y hacemos peeling? ¿Y eso qué tiene que ver con los babies? Trini, un pill que te da el médico para no tener babies. ¿Y eso dónde se pone? ¿En serio? Eso se lo tiene que poner tu marido. Una pastillita que se tome una vez al día con agua, mujer. Muchas mujeres casadas la están pidiendo en la farmacia hoy en día. ¿Ah, las mujeres casadas solo? Pues claro. Las mujeres solteras no pueden tener relaciones con sus novios hasta después de casada. Una mujer tiene que ir virgen al altar. Eso no te lo crees tú ni harta vino. Con lo de vamos, ha habido casamiento de Speedy González. Aquí, ándale, ándale. Y a los 7 meses ya tienen el niño. Prematuro y de 10 libras para arriba. Y si no se casan, las echan de casa. Es que una vergüenza para la familia, ¿no? Oye, y a eso venía yo, que estaba para preguntarte. Tú nada más que tienes un hermano, ¿no? Tu madre, que no pudo tener más niños. ¿Qué va? Mi padre, el pobre mío, le hubiera gustado haber tenido más niños. Pero después de mi hermano Pepe, me tuvo a mí. Y ya nos quiso más. ¿Y eso?
Pues mira, muy fácil. Mi madre me cuenta que cuando yo nací era hermosa. Y después me quedé muy delgaducha. Y mi abuela me llevaba a la iglesia y me subía así delante de la Virgen, hecha un cangrejito. A ver si me ponía más hermosa. Y mi madre me llevó de Dr. Hackenbush. Y con el Cowan Gage me puse como una rosa. Pero mi padre, el pobre, se quedó asustado porque era fea con ganas y ya no quiso tener más. Pues hija, menos mal que existe la leche en polvo. Yo creo que toda una generación que nació durante y después de la guerra se ha alimentado con biberón. Y es que las mujeres tenían que trabajar y dejar a los niños atrás, con que poca podían dar pecho. Pero además, los médicos dicen que es mejor que la leche materna, que los niños crecen más saludables y listos. Pues mi madre me dio el pecho hasta los 5 años. Pues ya está, eso lo explica todo. Hoy en día, nada más nacer, ¡pum!, el biberón. Y es que hay muchas mujeres trabajando, ¿con qué es que tienen que dejar a los niños atrás y darle un biberón? ¿Y tú sabes lo que te digo? ¿Qué hacen bien esas mujeres? Están más liberales y más independientes. Y no tienen que contar tanto con sus maridos. A mí me hubiera gustado trabajar y sentirme útil, pero a mi Juan no le gustaba la idea. Ya, como la Noelia, la hija de Priscila, que ella trabaja para Saucony and Speed, pues gana 10 chilines más que el marido que trabaja para el post office. Mira qué bien. A mí me hubiera gustado trabajar. Mira a mi amiga Carmen, tenía su pensión aquí y ahora en Londres trabaja en una oficina. Sus hijas también trabajan. Ahora que mis hijos ya están más mayores, pues me aburro un poco. Muchas mujeres de mi edad se sienten vieja, pero yo no, ¿eh? Yo todavía tengo espíritu de lucha. Y después de todo lo que pasamos durante la guerra, a mí no me da la gana de quedarme en mi casa. Yo me acuerdo de la Carmen, una cocinera estupenda, ¿eh? ¿Tú sabes si va a venir Gibraltar cuando viene para los holidays? Bueno, nos escribimos mucho y sé que nos echa mucho de menos. Pero por ahora yo no creo que va a poder venir. Quizás cuando ahorre un poquito de dinero. Y bueno, ¿y si viene a dónde se va a meter? Que está el house sin patas. Pero chiquilla, desde que hicieron los Humphrey, la cosa está menos chucha, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Margot! ¿Qué te pasa? ¡Ay, una tragedia! ¡Ay, quiero un poquito de gin, de anillo o algo para los nervios! No, estoy bien. ¿Saben ustedes de la familia Guillén? Sí. ¿Los de Calle Rea? Claro. Bueno, tienen una mujer española que viene a limpiarle la casa. Hoy estaba limpiando las ventanas y no se dio cuenta que se abrían para afuera. Oh. ¡Y se ha caído! ¡Qué desgracia! ¡De 2 pisos! ¿Qué dice? ¡De cabeza! ¡Y se ha matado la pobre mujer! ¡Uy, la pobre! Acabo de pasar por ahí y me he puesto mala. Pues chiquilla, yo la vez que va a pasar, habrán llamado a la familia. Sí, han llamado a su única hija, que está embarazada de 6 meses. ¡Uy, uy, uy! Qué mal. Pero los Guillén son muy buenas familias y se van a encargar de todo. Dicen que la van a enterrar en el cementerio nuestro y que los Guillén van a pagar todo el funeral. ¡Qué nice! ¿Será porque les sale más barato? Pero vamos, muchas de estas mujeres están muy agradecidas a los Llanitos, ¿eh? Porque nos portamos muy bien con ellas y por darle trabajo. Y aunque no trabajaran aquí, querría estar enterrada aquí. Pero ¿quién quiere ser español hoy en día? Con el franco de mierda este. Que tiene a su gente abandonada, olvidado. Venga a ponerle restrictions, a ponerle la cosa más negra. Y es que encima tiene la cara y la poca vergüenza de decir libertad español. Vamos, que nosotros no vamos españoles, ni aunque nos quedemos sin mono, ¿eh? Eso seguro, vamos. Que si nos quedaríamos sin españoles, pues seríamos igual de pobres que los de la línea o los del campo de libertad. Claro. Vamos, y además que ya llevamos muchos años acostumbrados a los ingleses para tenernos que cambiar ahora. Eso, British hasta la muerte, como mi Félix, made in England. Pero mira, yo me estaba fijando antes. Lo sabía made in Spain. Si nos gusta tanto lo made in British, a ver si nos compramos los Clarks que está trayendo Bata, ¿no crees? Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo. Canta el gallo. ¿A dónde vas, abuela? Shh. Quédate tranquila. Seguro que no vuelvo tarde. Cuida de tu madre. Mi abuela cruzaba todos los días Gibraltar a trabajar.
un trabajo legal. Limpiaba la casa de una familia rica, los dueños de una notable botica. Estaban limpiando los cristales para que la señora viera con detalle todo lo que ocurría por la calle. Una mancha inalcanzable logró su vida arrancarle. ¿Tenía un sueldo al día? ¿A la semana cobraría? ¿En pesetas o en libras le pagarían? ¿Un seguro? Nadie sabía. Mi madre, su estado, no pudo sustituirla en su trabajo. Y ya, cuando nació mi hermano y necesitado, empezó también a cruzar la frontera a destajo. Carta al gallo. ¿A dónde vas, madre? Quédate tranquila. Seguro que no vuelvo tarde. Cuida de tu hermano. Mi madre cruzaba todos los días a Gibraltar a trabajar un trabajo ilegal. Todos los días empezaban igual, con su vestimenta y el ritual. Todo hueco, todo amplio, todo vacío. Sus calzones con grandes bolsillos, sus enaguas con doble dobladillo, su falda amplia, negra como piel de grillo. Su delantal, igual, negro y grandes bolsillos. Van muchas mujeres todas en fila, todas de negro. Hormigas parecen cruzando el peñón. ¿Con miedo? Los niños callejeros interrumpen su juego para observar la procesión. Sus voces inocentes repiten esta canción. Tres cosas en España, tabaco, café y jabón. El que tenga alguna de ellas es que la trae del peñón. Para británicos y gibraltareños, mina de oro sin riesgo. Para las matuteras, negocio poco rentable, peligroso, siniestro. Mi madre cada mañana mira al frente, a las dificultades, al hambre. Tiene que agudizar su ingenio. De ella dependemos para seguir adelante. ¡Que no la cojan! ¡Que no la multen! ¡Que no la incauten! ¡Vuelve esta misma noche, madre! Si vuelves mañana, sabremos que no has tenido suerte y habrás tenido que pagar a los civiles con tus propias carnes. Y tú, que siendo tan guapa, te niegas a vender tu belleza al mercado del sexo o ser querida de algún baboso que piensa que todo tiene un precio, que por eso, que por 5 pesetas, miran otro lado con desprecio. Para este oficio tuyo no vale cualquiera. Hay que tener valor, maña y velocidad en las piernas. Y sobre todo, después de la primera detención y la primera multa, mucha entereza para seguir con el mismo trajín, a diario y sin pereza. Pepe, los niños están a punto de llegar. Ponme 3 vasos más, anda. No importa, los cojo yo. Anda, que eres único. El día que te coja la Mari con la conejita, te va a enterar. Yo no digo ni esta boca es mía, ¿vale? ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Chali! ¡Ay! Venga, sentaos. Mira, antes nada. Esto para quitar frío, ya me entiendes. Bueno, salud. Salud. Thank you.
puta. Pero, ¿qué pasa? Es que tengo mucho frío. Pues no vaya a dar. Tiene que estar más frío que un pingüino. ¡Ah! ¡Very funny! Escucha, ni pío a tu madre, que como se entere... ¡Te la corta! Ay, no lo sabe muy bien. Más que el horno no está para bocho. Bueno, venga, contadme cosas. Ah, escucha lo que pasó en el trabajo, Dad. El Johnny había puesto el agua para hervir, para olor té. Como solo dan 20 minutos, se levantó para ganar tiempo. Pero, ¿qué pasa? Entra al foreman y se queda con el cante que está el agua puesta. ¿Y qué te crees que hizo, muy bastardo, carita caballo? Se quedó ahí de pie mirando hasta que el agua se consumió y la lata se derritió por completo. Y nosotros como momias sin poder decir nada. Pero a mí me entró una mala leche por el cuerpo que no te crees, Dad. Ey, parece que te estoy viendo. Hiciste una de las tuyas, ¿verdad? Tú ya me conoces. Yo no puedo quedarme ahí cagado viendo cómo estos ingleses vienen a nuestro país, se creen dueños de todo, no hacen nada y encima le dan más paga. ¿Pero qué estamos, tontos aquí? ¿Qué se creen que somos, los conguitos en África o qué? Bueno, cuenta. ¿Qué hiciste? Jo. Pues me metí en la oficina del Formin cuando se salió para hacer sus rounds, claro está, y le robé la cafetera. Cogí un martillo, se lo puse en el monito de bolo y se lo tiré a Rique, a tomar por culo. Si nosotros no lo tomamos el té, el cabrón del Forme tampoco. Un día de esto te cogen y te echan, Eddie. ¿Y nadie te vio? Claro que me vieron, me vio todo el mundo. El Forme fue de punta a punta del dockyard preguntando si alguien había visto algo. Y nadie dijo nada al cara a caballo. Y nadie va a decir nada. Eso te lo aseguro yo. ¿Y tú de qué te ríes? Ay, tú imagínate cuando vas en el dique y se encuentra en la cafetera ahí en el fondo. Eddie, yo creo que debería ser tú el que se la devuelve. Here you are, sir. I found your kettle. Bueno. Ahí donde yo trabajo en el Big Shilling Office también nos gusta esta broma. Hay un ascensor de estos que son abiertos. Y ya sabes, ahora cuando alguien sube o baja, pues lo esperamos con un cubo de agua y lo empapamos de arriba abajo. ¿Y qué? ¿Cómo qué y qué? Pues yo estaba arriba, me escucho el ascensor de subir, con que me preparo el cubo bien llenito de agua, y cuando ya esté casi arriba, ¡chas! Echo el cubo entero de agua. Lo malo que no era un compañero de trabajo. Era el Forme. Todo vestido de blanco como un niño de comunión, con los calcetincitos hasta la rodilla. Lo empapé entero. ¿Se pilló? Claro que sí. ¿Dónde me iba a meter? Pero menos mal que le cayó graciosa la bromita. Porque hacía calor ese día y venía sudandito. Así que súper preciada la ducha que le di. Es que estos ingleses, mira, no son mala gente. Bueno, están los bastarditos colonialistas. Y como sean del AREF, agárrate ya. Es como toda la vida, ¿verdad? Está lo bueno y lo malo. Hay gente buena y hay gente mala y no importa de dónde venga. Sin ir más lejos, nuestro vecino, buena gente. Y si no tocamos el tema de la política, más mejor. Pero ¿qué pasa? Tienen al cabronalísimo ese al frente que lo estropea todo y paga justo por pecador. Ay, ay, hasta mi mujer, que es de San Roque, dice que prefiere ser inglesa antes que española. Es que le da vergüenza de cómo se portan los oficiales españoles hacia nosotros. Dice que es que no tienen ni idea lo que vivía en pueblos fronterizos. Ande que vengan a ver cómo se vive la frontera de día a día con tanto pinchacito y restriction. A Franco no lo quiere ver ni en pintura de Picasso. Es que el daño que hizo durante la guerra civil todavía está fresco. Y ahora encima está empeñado en estrangularnos. Ella dice que cuando pueda se cambia hasta la nacionalidad. Pues yo prefiero mil veces ser inglés antes que español. Pues yo en inglés y español, gibraltareño y con mucho orgullo. Yo ni voy a España ni nada. Rompí el pase y todo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vivimos? Si nos vamos solo nos hundimos. Hombre, we would cope. Como dice Hassan, we have our right to our land, independence and change of sovereignty from the British. No, no, no.
Yo creo lo que dice Pelisa nos viene mejor. Integration with Britain, que no va contra el Treaty of Utrecht. Mira, ahora nuestro pasaporte no nos da derecho a venir a Inglaterra. Si las cosas con España empeoran, ¿dónde nos metemos? Tenemos que asegurar que seamos British citizens, que estemos bajo la corona. Inglaterra siempre nos ha respaldado como un hermano mayor. ¿Pero qué dice? Siendo hijo mío, ¿cómo puede decir algo así? IWBP, tú habías pisado tu hermano, ¿lo has escuchado? No, no se lo cree nadie. Mira, cierra ese piquito. Quédate tranquilito y a ver si excusa a tu padre de una vez por todas. Esto es muy fácil. El gobierno inglés no quiere problema con el gobierno español. Ni ayer, ni hoy, y seguro ni en el futuro tampoco. ¿Pero por qué, Dad? Ay, Charlie, ojalá lo supiera, yo qué sé. Quizá a los guiris les guste mucho el vino de allí. Cualquiera les quita el foma en su copita de sherry antes de cenar. Yo qué sé. Lo que sí sé es que la triste realidad es que el inglés trata al pueblo de Gibraltar como un baby chocante que se le ha caído la chupita. Y no para andarnos palmadita en la espalda susurrando. Tranquilo, paciencia, tranquilo. Y por colmo, no perder la esperanza. Sí, la esperanza. Una polla en vinagre, esperanza. Y encima, Franco cachondeándose de todo Dios. Pero, boys, you know this. ¿Cuántas veces ha tenido que ir Joshua Hassan, AACA, para Londres para decirle a los ingleses? Una y otra vez. Y te lo voy a decir en inglés a ver si se te mete en el coco ya. The government of Spain cannot be led to believe that the hostility against the people of Gibraltar will result in the friendship of England. Es lógico, ¿no? Pero ¿en qué cabeza cae? Valiente león británico más cobarde y cabrón. Sin diente ni rugir. Y mientras el gobierno español venga a apretar el torniquete. Porque ya no se trata de cola en la frontera, registro diario de los coches, el follón con el Monscalpe. No, no, no. Ya es hacernos la vida imposible, la humillación total. Y el inglés me pide a mí que esté tranquilo y paciencia si esto cabrea hasta un santo coño. Mira. Si yo le tuviera que pedir al Señor una cosa solamente, le pediría que ni mis nietos ni mis bisnietos tuvieran que pasar por semejantes cosas. Porque esto no se lo cree nadie. La cosa no puede seguir así. Y a ver cuándo se dan cuenta los ingleses que el softly, softly approach no llega a ningún lado. Y ya es hora que el gobierno inglés se sacara el dedito del culito y nos defendieran de una vez por todos como Dios manda. ¡Corre! He dicho. Ahora, tú, échale una copa de vino francés a tu padre, que tengo la boca más seca como ajá. Y encima, insinúan que la culpa es nuestra. Por culpa de la actitud de nuestros newspapers y algunos políticos nuestros. Y el contrabando hay que pararlo. Algo que se lleva haciendo 250 años, de pronto le preocupa. Y los ingleses todavía sin hacer mucho. O nada. Tuvo que ir Sir Joshua Hassan y Pita Isola a los United Nations para ver si por una vez por todas se enterase el Committee of 24 qué era lo que estaba pasando realmente en Gibraltar. Que esta era nuestra tierra, que habíamos nacido aquí y que teníamos el derecho de decidir nuestro futuro. Y por fin, Mr. Cecil King, el representante inglés del Committee, nos demostró un apoyo. Así que cuando volvieron Hassan y Isola, todo el pueblo se echó a la calle. Yo me acuerdo que había una pancarta de estas viejas donde habían cambiado God Save the King por God Save Mr. King. Bueno, ya me voy. Me está esperando mi mujer con los niños. ¿La Paqui que está en casa? Sí,
Sí, ¿por qué? No ha ido a un meeting de los amas de casa, de Housewives Association. Están todas las mujeres metidas allí, incluyendo tu madre. ¿Y de qué están hablando? Y yo qué sé. Mira, desde que volvieron de los Londres, tienen opinión para todo. Están hechas unas María Mandona. Y no se callan ni con polvorón en la boca. Ah, ahí van todos y se reúnen. ¿Ustedes por qué se creen que estoy yo en el bar? Hoy no hay cena. Un poco de suerte, una taza de té, un huevecito pasado por agua. Nada, nada. Hay tantos de unía y los maridos que le den. Y cualquiera le dice algo. Tu madre, mi leona, se convierte en tigresa malaje de malazo. Bueno, ya sabes, cuando las mujeres se reúnen, mala cosa. Nah, hombre. Es que no hay bastante lifeguards en la playa. Ni zebra crossing para los niños que crucen. ¿Y quieres que Ari le escuche? Pues yo he escuchado a mam decir que la verdura, el pescado y la fruta está demasiado caro. Y por eso va al meeting a ver si pueden arreglar algo. Sí, hijo. Y por eso empezó todo. Por el precio del humilde tomate. Porque cuando las mujeres se arrebangan, mueren montañas. Pero escucha, antes dice. Escucha esto. Porque el Pepe dice que estoy es un lord. La batalla del tomate. ¡Viva la ama de casa! ¡Viva la Angela Smith! Que ha conseguido que baje el precio del ajo y del perejil. La calidad baja que baja. El precio sube que sube. Y en menos que canta un gallo, se pone por las nubes. Y mientras, la gente se priva de ir al cine para poder comprar 4 calabacines. ¡Joder! ¿Tú desde cuándo eres poeta? Mira, hijo, esto lo trae, está solo y tranquilo en casa, sin la cotorra de tu madre. Un día le pregunté a mi amigo Doroteo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que por ninguna parte te veo. ¿Por qué no te llegas al bar y te tomas unas copas? ¿Por qué no te gastas ni te compras una sopa? El Doroteo seguida me explicó la razón. Es que estoy ahorrando para comprarme un melón. Pero gracias a Angela Smith y su ama de casa, los precios han bajado y se acabó la guasa. Sin embargo, aún quedan problemas que resolver. Y los hombres de las mujeres tienen mucho que aprender. La mujer ha ganado la batalla del tomate, pero si el hombre no gana otra, más vale que se mate. ¡Guerra, pues, a la injusticia! ¡Y a los precios abusivos! Robin Hood estará muerto, pero aún quedan muchos vivos. In 1966, riding on a surge of populism, the Labour Party got into power and Harold Wilson took office. Britain was feeling on top of the world. Beatlemania was in full swing as the 4 lads from Liverpool charmed the world with their sparkling and brilliant songs. The British invasion took off across the globe dressed in colourful mini skirts, shop mod suits, pointy leather boots, and Carnaby street cool. It was a time when anything seemed possible. I found myself caught up with the growing question of what would happen with Gibraltar, our tiny British conundrum, a colony at the mouth of the Mediterranean, seeking more and more autonomy from Britain, but needing to remain British. The winds of uncertainty were buffeting and twisting its inhabitants, leaving them unsure of their fate. Since the push from the United Nations was growing to decolonize,
and Franco was fanning its fires to his advantage. El Cadillo had set his phalangist friend and mentor, Señor Gastieja, amongst the pigeons of the UN, with his huge tome, the Red Book of Gibraltar, in which he had assembled an entire historical thesis of why the rock belonged to them. So even though we kept telling our people on the rock not to worry and that we would not abandon them, it was quite natural that feelings were running high. You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. Here is the news read by David Broomfield. The rock stands firm despite Spain's efforts to bring disruptive pressure to bear on the tiny land that proudly flies the Union Jack. Spain has again stepped up its We Want Jib activity. In London, Sir Joshua and his deputy, Mr. Peter Isola, were heartened by the government's strong line against the Spaniards. British Foreign Secretary Michael Stewart made it plain that neither Britain nor Gibraltar would weaken under Spanish pressure. Spain, he said, was making a great mistake if it thought otherwise. ¿Lo qué? No puede ser, hijo de puta. ¿Cómo pueden hacernos esto? Esto no se queda aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haven't you heard? Otra vez lo mismo con libertad. Que me lleve para casa, Charlie. Ay, no, mujer. Ya que estamos aquí los dos también. Charlie, como no me lleve para casa, me voy andando. Ay, pero no hay nada que tú puedes hacer ahora. Anda, ven aquí. Déjame darte un beso. ¡Está loco! Típico hombre. Solo pensé en una cosa. Que me lleve para casa. I have to see Angela Smith in Housewives Association. Just to know about this. Venga. Stop the car. Vámonos. Ah, y otra vez meten la pata a los puñeteros españoles. Albert, qué alegría de verte. Ya estaba pensando que me evitabas. No, mujer. He estado muy liado en casa, pintando y eso. Venía a traerle esto a mi madre. ¿Ha salido? Sí, se fueron a la calle Real a dar una vuelta con unas amigas. ¿Y cómo que no te has ido con ella? Desde que hemos vuelto hemos estado todos los días con el culón columpio. No hemos parado de ir de visita o de estar visitada. Ya sabes, yo ya ni me acordaba de cuánta gente conocía a mi madre. Pero a ella le encanta, claro. Yo ya me estaba agobiando un poco. Así que le dije que me dolía la cabeza y aquí estoy, solita, ayudando al campaign de Lisa Sheriff. Ven, siéntate. ¿Qué va? Yo me tengo que ir. A mí me están esperando en casa para cenar. No, no te vayas, hombre, ven. ¿Que no te voy a comer? Ven. Yolanda, sabe que estoy casado. No está bien que estemos los dos solos. Pero si te conozco desde que era una cría. Pero ahora eres una mujer. ¿So? También fuimos novios. ¿Qué diría la gente? Pero si no hay nadie, ¿quién nos va a ver? Además que solamente somos viejos amigos recordando viejos tiempos. Anda, tonto, ven y siéntate. Que quiero saber todo sobre ti. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Ya sabes, escribiendo sobre, para Elisa. ¿Quién es Elisa? Elisa Sheriff, ¿no te has enterado? Que acaba de llegar de Londres. Le está pidiendo a los llanitos que le ayudemos a escribir 40.000 sobres. Uno para cada nombre del electorado del Fulham. ¿Para qué? Albert, con lo que a ti te gustaba estar al día de las noticias. ¿Cómo que no te has enterado de esto? Que con tres hijos no me da tiempo ni de leer el periódico. Bueno, pues Elisa es una llanita que vive en Londres, muy al tanto sobre los problemas políticos de Gibraltar y de la situación con Franco. Cuando se enteró de que iba a haber talk sobre la soberanía del Peñón,
decidió hacer una campaña contra el Foreign Secretary Michael Stewart. Dice que tiene que poner a Gibraltar en el mapa. Y ahora tiene que mandarle al manifiesto a todos los que están en la lista para votar. Y ha pedido ayuda a los llanitos. ¿Y cómo se lo va a llevar para atrás? ¿Cómo se lo van a llevar para atrás? Pues GPA, güey, se lo va a llevar de balde. Ah, sí, vale, ya caigo. Por lo visto han organizado un football match para recoger un poco de dinero para la campaña. Me parece que este sábado. Sí, si es que es una mujer extraordinaria. Bueno, cuéntame. ¿Qué quiere que te cuente? No sé, ¿cómo te va el trabajo? Tu vida de casado, tus niños, ¿qué tal todo? Todo bien, supongo. ¿Y tú? ¿Y ese novio, qué? ¿No te lo has traído contigo? ¿Novio yo? ¿Qué va? Pretendiente mucho, pero novio, ninguno me cuaja. Mi madre dice que a mí no hay quien me ate. Y donde tú ves, soy una romántica. Y los ingleses son muy lacios a la hora del romance. El latino tiene más pasión. Vi a tus niños ayer, estuvieron aquí. Son los tres guapísimos. Tienen a quien salir, ¿no? A su madre, claro. ¿Qué va? Tienen tus ojos y tu pelo. Y el chico es clavadito a ti. Mira, son los Beatles. Estuvieron en Londres hace tiempo y fuimos a verlo. Están haciendo estrépitos por el mundo entero. ¿Sabes que han hecho una película? En España la han prohibido. Vaya sorpresa, ¿no? A Franco y a los curas no les hizo mucha gracia cuando John Lennon dijo "We are more popular than Jesus Christ". Bueno, ¿y tú qué me cuentas? ¿Cómo va tu vida en Londres? Londres es una maravilla de ciudad. Vibra con energía y siempre hay movimiento. La gente me encanta, que cada uno va a lo suyo y no se mete con nadie. Muy diferente aquí, donde todo el mundo sabe lo de todo el mundo. ¿Sabe, Albert? A mí Londres ya me tenía enamorada. Desde la guerra, cuando fuimos evacuados allí, con bombas y todo. Eso nunca me lo dijiste. Ni en tus cartas. Lo sé. Que cuando volvimos a Gibraltar, después de ser evacuados, cuando tú nos ayudaste tanto, y nos metieron en ese cuarto tan pequeñito, yo creía que me ahogaba. Después del espacio y de la libertad de Inglaterra, Gibraltar me parecía una cárcel. No vea cómo me miraban el otro día porque llevaba un miniskirt. Cuando mi madre tomó la decisión de volver a Londres, porque ya aquí no nos quedaba nada, te acordarás, ¿no?, que le quitaron su pensión. Parte de mí estaba triste por todo lo que se quedaba atrás. Pero otra parte de mí estaba, no sé, como... ¿con cosquillita? Yo me quedé atrás, Yolanda. Sí. Y estuve mucho tiempo esperándote. Lo sé. Incluso pensé ir a buscarte. ¿Y por qué no lo hiciste? No lo sé. Fui un tonto. Pues sí. Yolanda, yo te escribía. Yo pensaba que tú... ¿Que me te quería? Sí. Claro que te quería, Albert. Eso. Me quería, pero te olvidaste de mí. Yo lo comprendo. La distancia nos ayuda. Nunca me olvidé de ti. Y eso, tener una relación por carta, eso es muy complicado. Guardo todas tus cartas. Y seguro que te estás pasando la mar de bien ahí en Londres, saliendo, conociendo gente nueva, saliendo con todo ese pretendiente, ¿eh? Ay, y yo aquí... esperando hasta que me di cuenta que la vida corre, Yolanda. ¿Y conociste a otra? Entonces conocí a Paqui. Te escribí, ¿sabes? Diciéndote que lo dejaría todo si tú me lo pidieras. Qué tontería, ¿no? Cosa de jóvenes.
No sabía cómo contestarte. Mientras bailaba, me iba de fiesta y conocías a otro, tú me parecías un aburrido. Y ahora me doy cuenta de que esas relaciones iban y venían como el viento, sin sustancia. Tú eras mi amor. Tú eres mi amor. Lo supe en cuanto te vi. Y jamás lo sabrás porque jamás te lo voy a decir. Tú ya tienes tu destino. Y yo perdí el mío. Bueno, Yolanda, me alegro mucho de verte. Que seas muy feliz. Y nunca pierdas esa sonrisa, ¿vale? Nunca. My journey began when I found myself in an old photograph. She'd been digging for a box of black and white prints in our family's flat, and suddenly, there she was. I was 6 years old, wearing a homemade dress and holding my mom's hands tightly. You can see her just off camera. She'd brought me here for a summer holiday I would never forget. If only those words had rung true. For even though she has photographic proof in her hand that we were at the referendum, all I have in my mind are vague recollections of that day. Pieces of the past for which I can't connect the dots. Mother is no help. The poor dear's in her 90s now. And if I ask her about it... She stares back blankly and awaits to be prompted. Her mind has blossomed like an old rose. Whose petals have lost their colour, faded and fallen away. So... all I have is this photo. And she's trying to find some comfort by gazing into it and summoning the past. If I can look at enough photos, read enough books, and talk to enough people... somehow the chemistry of this memory will reach critical mass. And the day will become clear in my mind. Our parents were part of Gibraltar's diaspora, who, after the war, because there was little future for them here, had gone in search elsewhere for a chance to make a life. Dad went with his young wife to England where they worked in factories, Lion's syrup and Philips light bulbs, until Dad became a translator for a company which did business with the Argentinians. So during the 1960s, we grew up in London on Portobello Road. Back then, a poor neighborhood populated by immigrants of every color from the far-flung corners of the Commonwealth. On Saturdays, a serpentine market would snake its way along the streets, forming an endless parade of food, fashion, art, antiques, and second-hand stuff. For Portobello was swinging like a pendulum do. Throngs of people would come to shop for food, while the young came to check out the new styles at the Groovy Boutique, Lord Kitchener's valet, and listen to the hot new discs being spun in the record stores. Like many Gibraltarians, we would make a weekly trip there to Garcia's Delicatessen to get a little taste of home. The exotic smells of Mediterranean cuisine mingling with the chatter of Spanish going back and forth. Ironically, run by Spaniards. Buena gente. My father loved it there, and they loved him. My father was one of those men who would draw out the best of you. He had a welcoming smile and always listened to how your day was going. It was his arms into which I ran to have my cheeks pinched or bury myself to have my tears wiped away. Mother was more abstract, unavailable. She was the wounded bird upon whom my father poured his love. My love for El Peñón came from him, for there was no one more loyal to Gibraltar than my father. He spoke so lovingly of our homeland. It was our summer place. We visited every year, and when I got dressed in England to take the plane,
I would put my little swimsuit underneath my clothes so when we got to the hotel in Gibraltar, I could quickly rip off my things and run down into the sea, where I would spend 2 weeks baking in the sun and swimming in the surf. He spoke about how lucky we were to be British citizens. But in truth, we belonged to neither here nor there. For even though he spoke perfect English without a hint of accent, they chopped his name down and he became Roddy the Gibbo. And all he could do was just smile and go along with it. Ah, the casual racism of the English. Just joking. I didn't mean anything by it. But they did! This pressure to fit in made my parents speak to me mostly in English. So even though Janito was used around me, it was the Queen's tongue which I spoke. It was the mother tongue in which I would write of my parents' past. As I searched for their tale, the winds of time whispered their stories, and the voices of our people spoke, embracing me in their intoxicating sound. My days became spent listening to ghosts. Most were friendly. Some were not. But all were of interest. I had found the photos as I was going through the closets in my mother's small flat. I was now my mother's carer and had come to live with her. The place had become overrun by the things which make up a lifetime of memories. And I was trying to get the clutter under some kind of control. Behind a pile of dressmaking patterns, I came across an old black metal box of a bronze key, the kind used to store legal papers, which naturally piqued my curiosity. Inside it, I found, tied of a red bow, a stack of old newspaper clippings and photos, which included the one of myself on referendum day. And this. As my gaze fell upon the haunting figure of Elisa Sheriff, this beautiful woman dressing herself down. I had a moment of tingling deja vu. I knew this. I was sure of it. As a very young girl, I had watched her do this. I had been there on the street with her that day. The Sunday newspapers, of all of their usual subtlety, called her the Gibbot and Joan of Arc. After the famously French heroine who had led an army in revolt and perished in the flames of an English bonfire. Burnt as a witch. To me, dressed the way she was, ripe with lost poems, stepping naked into the street, she looked like a woman from a play by Lorca, a powerful, beautiful, and heroic woman whose purpose is smeared on her face like war paint made of anger and tears. I think I fell in love with her then. I wore out that photo of her. She looks like she just stepped out of a Jean-Luc Godard film. Utterly beautiful. The camera loves her. And then there's the lump of rock, which she seems perfectly capable of wielding in self-defense, if she felt necessary. The Tories were openly considering talks with Spain over Gibraltar's sovereignty, and she was having none of that. She was fearless. She knew that in this new era of orbiting satellites and mass communication, if you could get some attention, it could go a long way into swaying public opinion. That new powerful tool which the media had become had to be courted. So she'd gone up against the Foreign Secretary, Michael Stewart, throwing salt in his campaign by driving around Fulham and giving speeches with a 25-pound lump at the rock on the bonnet. It was seeing her determination to be heard for her cause and country that made Labour MP Judith Hart take notice. To realise how far the women of Gibraltar were prepared to go to protect their homes and families. Out of a need to solve the everyday problems of their turbulent times, the Women's Association was born and became an essential galvanising force in the community. There is no doubt that their women's only petition to the Queen was a major moment in the emotional and political tide of the early days of our burgeoning sense of Janito identity. It was a moment of pure pragmatic feminism where women took control of their narrative and future by creating a place and process by which they could speak and be heard. And send a message from the women of the Rock to their Queen. Please.
Keep our babies safe from harm. Se ha terminado la misa del referéndum y todo. Ay, Carmen, hija, lo siento. Es que estaba ayudando con el Housewives Association. ¿Otra vez? Pues claro. Hay que rellenar los trabajos que las mujeres de la línea ya no pueden hacer. Hoy habíamos estado en el Rocotel, haciendo cama. Uy, estarás agotada, ¿no? Reventar. Pero no me importa. Ni a mí, ni a ninguna de las mujeres que se han arremangado para ayudar. Hay un montón de ellas y de todas las edades. ¡Ole las mujeres! Si no hubiese sido por ella, el negocio en Gibraltar se hunde. Hay que ver lo que está haciendo Franco. Que por lastimar, ¿no? No ver daño que le hace a su propia gente. Quitarle el pase a unos pobres trabajadores. Para decirte la verdad, yo no me creí que esto iba a durar tanto. Ya llevamos casi un mes así. Y sin cobrar ni un penique. Bueno, pero bueno, cuando tuvimos el meeting con Ángela y Mariola, pues ya sabíamos que esto iba a ser on a voluntary basis. Oye, ¿yo podría ayudar también, tú crees? Pues ya has tardado en preguntar. Pues claro, mujer, y más con las manos de cocinera que tú tienes. Y la falta que hace falta en los restaurantes, ¿eh? Si quieres, mañana te viene al meeting con Ángela y Mariola y le preguntamos. Vale, le dejo todo preparado, Luis, y listo. Uy, pero yo no sé si le va a gustar que haga esto, ¿eh? Ya sabes que los hombres empiezan diciéndote que te apoyan en todo y luego se enfadan como niños chicos porque faltamos en casa. El Juan me hace 40.000 preguntas antes de salir de la casa. Es tan celoso, pero desde que éramos novios, ¿eh? Los maridos y los novios de Gibraltar tienen que estar temblando porque no vea la movida que tienen montadas las mujeres. Seguro que a más de uno no le hace gracia que su mujer o su novia no le dediquen todo el tiempo a ellos. Pues se van a tener que aguantar. Porque a la mujer, cuando se le mete algo entre ceja y ceja, no hay quien las pare. Y ya llegará el día que alguien diga, esto se hizo gracias a la mujer. Ay, todavía no me puedo creer que estás aquí. ¡Qué alegría!
Y con un marido nuevo y todo, ¿eh? Ya sabía yo que tú terminabas con Luis. Enseguida que me lo mencionaste dos veces en tu carta, yo me dije, este está rondeando a la Carmen. Sí, siempre fuiste un poco bruja para estas cosas. Pero ¿quién me va a decir a mi edad, viuda y con dos hijas, que iba a encontrar a otro hombre? Y un hombre tan bueno. Te lo mereces, Carmen, que siempre fuiste tan luchadora, ya a la hora que te viniera algo bueno. Ay, pero lo mejor es que ya estamos aquí en este peñón, que es como un imán, y que todo el que se va sueña con volver. Menos mi Mary. Pero bueno, al menos me queda mi Vicky, mi Shally, mi Albert y mi Eddie. ¿Y tendrás quejas tú? Me lo vas a tener que emprestar, que yo me he quedado sin mis hijas. Ay, dudo que mi Yolanda o mi Carmencita quieran volver. Y eso que tengo sitio en casa, ¿eh? Dicen que de Holiday y nada más. Ay, yo que pensé que siempre íbamos a estar juntas. ¿Sabe quién ha tenido la culpa, verdad? ¿Quién? La guerra. Ay, esa guerra, que se han quedado clavadas hasta el día que nos muéramos. Yo todavía tiemblo cuando escucho un avión. Es que nos cambió el rumbo de nuestras vidas. Ay, Carmen, estas son nuestras vidas. Este es nuestro destino y no podemos cambiar nada, ni apuntarle el dedo a nada, ni a nadie. Lo que pasó, pasó y ya está. Anda, recemos porque esto salga todo bien y que el referéndum tenga buen resultado. ¡Ay! Y por Hortensia, que el marido está muy malito en el hospital. Araceli, tú siempre tan buena. Pero dime, ¿quién reza por ti? ¿Por mí? ¿Por qué? Se te olvida que te conozco, que soy tu mejor amiga y sé que algo te pasa. Te lo veo en los ojos. Anda, anda, mujer, yo soy bien. A mí no me pasa nada. Por primera vez en muchos años me siento útil. Si esto de trabajar me ha dado vida. No te engañes más, Araceli, cuéntame. Es Juan, ¿no? Anda, anda, mujer, ¿qué tonterías dices? ¿Tontería? Pero si mi Juan es un pedazo de pan. No dudo que sea buen hombre. ¿Entonces? Araceli, no quiero que te tomes esto mal. No sé cómo decir... ¿Decirme lo qué? Que Juan no es el mismo. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que tú estás aquí un mes y me vas a decir a mí que mi marido no es el mismo? Sí, alguien te lo tiene que decir. Estás equivocada. Y no quiero hablar más del tema. Mira, Araceli, yo me alegro que tú estés feliz trabajando. Pero mientras tú no estás en casa, Juan está... ¡No me lo digas! Como tú me lo digas, se parte nuestra amistad. Escúchame tú a mí. Yo sé lo que la guerra le hizo a mi Juan. No soy tonta. Yo sé lo que le hace. Yo sé cómo llega a casa. Con las manos temblonas. El aliento lleno de vino barato. Pegando tumbo como un barco mareado. Yo sé lo que es mi marido. Pero no lo voy a gritar a los cuatro vientos. Y no es porque me avergüence de él. Es porque cuando me casé con él, prometí delante de este mismo Dios que sería su mujer hasta el día que me muera. Así de fácil. Y no quiero hablar más del tema. La mujer de hoy no tiene por qué sufrir tanto, ni aguantar tanto. Se te olvida que ni tú ni yo somos mujeres de hoy. Somos mujeres de ayer. Criada a la antigua. No puede haber escándalo. ¿Qué dirán? Y dime tú a mí, ¿a dónde voy yo ya con esta edad? Lo siento, Araceli, pero te lo tenía que decir. Eres muy buena amiga, la mejor, pero créeme, soy fuerte y lo superaré como he hecho toda la vida. No me voy a derrumbar, ni ahora ni nunca. Vale, pero si necesitas un hombro, estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know the words, hold.
silla, no vea lo que pesa. ¿Que ha comido piedra? ¿Qué te crees, que soy un elefante? Lo que pasa es que tú eres alguien que incluso no tienes fuerza para nada. ¡Anda! ¡Mira la Susa! ¿Qué tiene puesto? Un Space Helmet. ¿Lo qué? ¿Tú qué tienes? ¡Problema de oído! ¡Un Space Helmet! ¿Pero por qué tiene uno? Y encima, ¿por qué es hielo? Los Space Helmets no son blancos. Mi padre solamente tenía pintura amarilla, porque usó la pintura blanca para pintar la bandera inglesa en el patio. ¿Y tú? Ya leo la crónica. América manda un rocker con planta y Visual Space. ¿Para qué? Pues para ver si crecen tontos y ya saben si pueden mandar a un human. ¿Y tú qué te crees? ¿Crees un astronauta? Las mujeres no valen para esa cosa. ¿Y tú sí, no? Con lo miedica que eres. Yo también leo la crónica. Los rusos ahora quieren ser los primeros en llegar a la luna. Ya saben. Culo veo, culo quiero. ¡Uy! ¡Ha dicho culo! ¿O no se dice culo en la canción de Franco? Franco, Franco, que tiene culo blanco y su mujer lo tiene de papel. Na, 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 na. ¿Tú crees que Franco mandará algo? Ja, como no manden patatas, que tienen por un tubo. ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí como patatas a mucho! Patatas de Galicia, en 24 horas, en tu casa. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sal y minerales. Una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí. Yo sí. Yo sí como patatas. Qué ricas están fritas. Y guisadas, qué sabrosas. El puré son exquisitas. Y en tortilla, qué jugosa. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. ¡Qué buena! ¡Qué pesadito con las canciones del anuncio! Es que es lo que escuchamos todo el día en el televisión. ¿Y tú de cuándo tienes un televisión? Mi padre, como tiene dos trabajos, juntó un poco de dinero y tuvo para una entrada. Y ahora lo paga poco a poco. Ah, qué bien. Yo quiero ir a la luna un día. Imagínatelo. Venga, vamos a la luna. Ahora, tú ya tienes un casco. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Usted qué? ¿No sabéis cómo contar 20? No vea lo que habéis tardado. Mi madre me equipó escondiéndonos. Y un poquito más y nos pone que hacer roseta para el referéndum. ¿De dónde sacó el ribbon? Mi madre me dijo que Princess Station no tenía más. Mi madre fue malista y compró 20 metros de ribbon, red, white y blue. ¡No vea! ¡Qué exagerados son mis padres! Tenemos toda la casa llena de red, white y blue. No solo por afuera, adentro también. Mi madre hasta cosió un colchón de la bandera inglesa. O mi padre al revés. Mi padre es magandú. Mi madre siempre le está chillando. ¡Feli! ¿Cuándo va a pintar? Para que no se crean los vecinos que somos palomos. ¿Tú crees que alguien va a votar Block A? ¿Block A? ¿Eso cuál es? ¿Picton House? No, eso para votar, Michael. Tú eres muy chico para entenderlo. Los mayores tienen que votar si nos quedamos British o Spanish. Block A es para ser españoles y Block B es para quedarnos British. Ah. Hola. Estoy buscando el teleférico. ¿El qué? El teléfono. No need worry. We speak English in the school. No need worry. The cable car. Ah, el carrito en Nacho. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O tengo que volver a pasar delante tuya? ¿Pardon? ¡Qué guapa eres! Mirándote, siento que ya no es necesario morir para entrar al cielo. ¡Johnny! Allow me to be assisting. I am Johnny. I live in Humphreys, which is opposite the cable car. I am Deborah. Deborah. Si pudieras mirar dentro de mi corazón, encontraría tu nombre escrito en cada rincón.
Ya se enamoró otra vez. Johnny, chiquillo, que te ha quedado mudo. So, are you going to tell me where it is? Ah, yes, yes. It's that way. Where the building with big flag is, it has a castle put in front of it. A bit more that way. Does it always look like that? It's a little over the top, don't you think? No, it's a special time. It's for the referendum. I know. I've called my dad. He's been appointed by the Commonwealth Secretariat to be an observer, so that's why we're here. To observe what? There's nothing to see. Spain wants us to be Spanish, we want to be British. So we're voting. By looking around, it's going to be difficult if this is going to win already, huh? Unless it's a shock result. No! There isn't going to be no shock. All in Gibraltar will vote British. We stay. Everyone. If we become Spanish, Franco will make sure that we all end up in the... ¿Cómo se dice cementerio? Cementeration. In the cemetery. The cemetery? Pues eso lo que dice mi padre. Well, it was nice to meet you all. Thank you for the directions. Would you like me to go with you? I am going that way. Tú, al carrito lacho, si tú te cagas de miedo. Mucho labio, pero poco hombre. ¿Qué hace Johnny Greta, muy mayor para ti? Con el Johnny, ninguna mujer está a salvo. ¡Ajú, qué enamorado, eh! Uy, yo ya estoy nervioso por el referéndum. Mi padre se ha comprado una cámara nueva. Es la más de moderna, es una Kodak. ¡Uy, qué chulo, Marco! ¡Yo quiero una! Por el día del referéndum, ven a mi casa y mi padre no puede tomar una foto. Tu padre no te va a dejar usarla con el dinero que cuesta una Kodak. Pues yo ya estaba jugando con ella. ¿Tú qué has tocado? La cámara de tu padre te va a majar si le pasa algo. Chiquilla, yo sé cómo usarla. Ya no he enfocado el lensito. Este no me está saliendo bien. A ver si tú puedes. A ver, Vicky, ¿qué es eso aquí? Oh, chiquilla, esto no te lo puedo arreglar yo. A ver si Carmen, que tiene mejor mano. A ver. Ya está, mamá. Anda, ve, ¿qué te dije? Ya se me está yendo la vista. ¿Pongo el agua para un poquito de té o café? Uy, sí, un poquito de té, qué bien. ¿Para acompañar los mantecados que os he traído? O mejor un aguardiente. Y así que empezamos las celebraciones antes. Eso, un aguardiente. Que vamos a ganar este referéndum seguro, como Carmen, que me llamo. Que repetiere, que ya sabes lo que te llamas Carmen. A ver si se te ocurre otra cosa. No te lo tomes mal, que la Lourdes es así, más clara que el agua. Pero tiene buen corazón, ¿eh? ¿Con qué no te lo tomes mal, mujer? Dime, Araceli, ¿de dónde has sacado tú esta bandera inglesa? ¿Esa? El Eddie me la trajo. Ah, ¿sí? ¿Y de dónde? La robó del Dokia. Niña. Ay, mam, si lo hacen todo, se la meten en el bolso al salir y si no lo registran, una bandera más para el patio. Ahora, como lo cojan, se busca el chapú. Mira que me he encontrado. A Yolanda. ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola mi niña! Un poquito para todos. ¿Qué tal, venga? Bien. Venga, gracias. ¿Qué tal, ah? Venga, un poquito de aguardiente. ¿No? Venga, dame una mía. Entiendo. Venga. Venga, un brindis. Un brindis, Araceli, por la amistad.
y porque mañana votemos dos Gibraltares que dan no British. Venga, vale, salud. Salud. Venga. Y yo os pica un poquito que estoy comiendo por dos. Ahí está otra vez. El hijo del bombero. El de Hammond. Ha vuelto de Londres. ¿Se acordáis? El Albert. Sí, sí. ¡Para ya! Todo el día con la guitarrita, con la misma canción, la tengo metida en el cerebro. Si le he puesto esta letra y todo. ¡Sí, sí, sí! ¡Anda! Esta es una artista, la Lourdes. A ver, a ver. Venga, vamos. Fíjate, todo red, white and blue. These rosettes, we have made them for you. All in red, white and blue. All in red, white and blue. Y hasta aquí el referéndum, mira, ya no queda nada. Y le he puesto a mi marido que se ponga a pintar. Yo llevo tiempo ya cosiendo y por si acaso me pedí por casi todo el lazo que tenía Princess Silks. Fíjate, todo red, white and blue. These roses we have made for you. All in red, white and blue. All in red, white and blue. Con el corazón, con tu voz y en libertad, que sepan que el peñón nunca se venderá. Y hay miles de banderas por todo Gibraltar, y en unas escaleras ha pintado el Union Jack. Fíjate, todo red, white and blue. Mis roses, fíjate, they're for you. All in red, white and blue. All in red, white and blue. Ya está aquí el referéndum y tenemos que votar y contarle al mundo entero what we want and who we are. Y si alguien se pregunta, this is what you have to say. That yes, British we are, and that yes, British we stay. ¡Olé! Bueno. ¿Y el marido de la Trini, el Feli? Ese no está bajando el dockyard. Ese que no roba ninguna bandera. ¡Ay! Yo sé por qué lo dices tú. Porque es el único rincón del patio que no está decorado. ¿A que sí? ¿Pero tú has visto a Feli alguna vez hacer algo? Si tiene que ser el hombre más gandú que yo me ha echado la cara. La pobre Trini tiene que estar que trina. Pero como es tan poquita cosa, no tiene lo que una mujer tiene que echar para poner el hombre en su sitio. Tiene que ser el hombre más gandul. Vamos, que están todos los hombres pintando y el muy inútil no es capaz de coger un pincel. Vamos, conmigo podía haber dado ese, que lo iba a poner yo a raya. Pero es que la Trini es una mosca muerta. Oye, ¿tú no estarás de parto, no, Rosemary? ¿Yo? No, que me pincha otra vez en el dedo con la aguja. Bueno, hay que ver Feli, de verdad, que no haya pintado la fachada de su casa. Pobre Trini, tiene que estar pasando una vergüenza. Ya. Ay, Trini, ven. Siéntate aquí, siéntate al lado de la Feli. Vente, Trini. Venga, hija. Mira, mujer, tú no le hagas caso a estas malas lenguas. Que nada más que estás... Pero es verdad, mi marido es un gandú, me da vergüenza de él. Eso es malo, Araceli. Estaban ustedes todos aquí decorando esto tan bonito y no es capaz de levantar un dedo. Por la culpa la tienes tú, espabila de una bella mujer, que ya sabemos lo que una mujer puede hacer con un hombre. Ponte en tu sitio ya. ¿Y cómo lo hago si yo no sé? Bueno, venga, ya está. Mira, entre todas, te vamos a poner día. ¿Mm? Venga. Para de llorar, que no vale para nada. Me he ido a dar un paseo por Gibraltar y me he dado cuenta de que no queda ni un solo rincón por decorar. A todo esto, ¿quién tuvo la idea de pintarlo todo? Pues no lo sé, se corrió la voz y ya está. ¿Y no crees que un poco exagerado todo esto? Mira, tantas banderas. Anda ya, si ni los propios ingleses son tan patrióticos, créeme. Mira el marido de Trini y la pobre mujer. ¿No crees que ya está under pressure para quedar bien con los vecinos? Yo creo que si el hombre no quiere pintar, que no pinte, ¿no?
¿Who's to judge? Mira, en otra ocasión te daría la razón, pero en esta no. Es la fiebre del llanito. Si no nos unimos ahora y gritamos fuerte con una sola voz, nos vuelven a pisotear. Ya estamos hartos que nos digan lo que tenemos que hacer. Tenemos que desafiar a España y su asedio a nuestro pueblo, que ya vale de tanto insulto y abuso. ¿Y esto no habrá sido la idea de ningún político? Que va, mujer, esto ha salido del alma del llanito. Y por eso están aquí los observers del Commonwealth, con Joshua Hassan, para que todo salga bien y justo. Y me he dado cuenta de que nada más que hay 4 polling stations. Está el Med Rowing Club, el Lourdes Castle Road, St. Christopher's and Town Rage y el St. Joseph's School en el Grand Parade. Do you think that's enough? Mira, si hay que esperar, ya estamos acostumbrados a esperar horas en la cola de la frontera. Eso es verdad. Pero esta vez valdrá la pena. Y mira, está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay tiempo, mujer. Y después, a la verbena. ¿Te va a venir? Hombre, por supuesto, que vamos a bailar la noche entera y al día siguiente no hay que levantarse, que han quitado el trabajo, no está libre. ¿Tú cuál vais? Pues mira, está la que hacen ahí de Flat Passion Road, pero yo voy a ir a la de los glasses. ¿Y eso? Es que está ese muchacho que me gusta y yo sé que va hasta allí. ¿Qué, te gusta mucho? Pues la verdad que sí. Ya nos hemos encontrado unas cuantas veces. No es de muy buena familia que digamos, pero a mí me tiene loca. Pues si te gusta de verdad, no lo dejes escapar. Descuida, mujer. Si te viene conmigo, te lo presento. Vale. Qué bien que haya podido estar aquí, Yolanda. ¿Cuándo te vuelves para Londres? El martes, y nada más casi unos cuantos días. He venido aquí para estar con mi madre y la verdad que me ha gustado mucho. Creo que este referéndum va a ser un momento muy histórico y que se nos va a quedar guardado por muchos años. Y aunque yo no me sienta muy llanita, me ha emocionado mucho estar aquí. ¿Sabes, Vicky? Los llanitos tendrán mucha falta, pero cuando se unen, son más fuertes que ese pedazo de roca que llamáis Peñón. ¡Anda! ¡Qué lo sabía! ¿Qué te pasa? A mí no se me escapa una. Chiquita, te está esperando para el hospital. ¿El bolso lo tiene listo? Que yo no me muevo de, aquí hasta que haga ir yo a votar mañana, ni hablar. Chiquita, pero tú te estás escuchando. Hay que ver lo que está haciendo el referéndum con nosotros. Llama al Henry que te lleve para el hospital ya. Que no me muevo de aquí, que me aguanto. Pero si no estoy yo aquí, que fui la que ayudó a la serie a dar a luz a Vicky. Y tranquila, que seguro que te queda un montón de tiempo. Y más si eres primeriza, esto puede durar días con dolores. ¡Vaya ánimo que le está dando a la pobre mujer! ¿Qué quiere que le pinte un cuadro de rosa? ¡Anda, qué bruta eres, hija! ¡Ten un poco de compasión! Venga, venga, aquí no te puedes quedar. Vámonos arriba y te quedas más cómoda. Venga, vamos espérate, a recoger. Espérate, yo creo que está bien, ¿eh? Va a ser niña y van a ser en el día del referéndum. No le iba a poner referenda, ¿no? No, y ningún un nombre raro, ¿eh? Que ya de eso tenemos bastante. Mira que yo soy muy católica, pero ponerle una niña natividad. ¡Oh, María del Socorro! ¡O Milagro! ¡O Esperanza! ¡Rosario o Purificación! ¡Oh, Dios! Y María Macarena, de Gracia y Amparo. ¿Habéis visto los nombres tan raros que hay en el Register of Voters? Yo no sé lo que los padres piensan, ¿eh? Mira que ponerle una niña cesárea. Ahora sí que hay que irnos para arriba, ¿eh? Venga, 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 venga. A recoger y terminamos casa de Rosemary. A recoger todo. Venga. Ya está aquí el referéndum. Mira, ya no queda nada. A ver si el baby de la Rose deja a su madre votar. Na, 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 na. Germany, it's 1 p.m., but at home and away, once again, it's time for two-way family favorites. There I was, digging his hole in the ground, so big and sort of round it was, and there was I, digging it deep. It was flat at the bottom, and the sides were steep. Went along comes this bloke in a bowler, which he lifted and scratched his head. Whoa, we looked down the hole, oh, give me the gun. Thank God they've gone. Oh. Eli, Oscar, ¿qué pasa?
Is it safe? Yeah, come on. They've run out of things to fix or tear down. Oh, yeah. Well, I suppose you want a beer. Yeah. Come on. I thought that they'd never leave tonight. You came up. I know. Difficult not to hear what they're saying. La vida, but... I'm being discriminated against. Your wife is one of the ones doing the talking. Tell me about it. I don't get a moment's bloody peace. Más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. I haven't done anything. Eso es, exactly. I don't understand what all the fuss is about. El flat tuyo es el único que no está pintado. ¿Y qué? Todo el mundo's joining in. Why do I have to do anything? I am British. Being British should be what makes you want to do it. Show your loyalty. I am loyal to my wife and kids. Now I've heard it all. British since 1704, and now this giri cannot be bothered. Venga ya. You lot are always complaining how we giris put you down. Then they start messing with the frontier, so out come the flags and everyone singing God save the bloody queen. Sí, pero esto es diferente. How? Things are getting serious. What, with Franco? No, well, yes, it's to do with Franco. Ah, that old fascist bastard can't do anything. Britannia's got him in her sights. I wasn't talking about Franco. You brought him up. I didn't, you did. Oscar, you're not making sense. I'm not making sense. Tú hablas como un garbanzo en la boca de un viejo mellao. There's no need to go all Johnny on me. Por Dios, Feli. Lleva más de 30 años aquí y ahora me va a decir que solo te sabe cuatro palabras. Oscar, speak English. You know what I said, Felix. People are talking about you. Let them. Not the first time people have mouthed off about me. Sí, pero están diciendo que yo era el palomo. So what? Gossip round here travels faster than a mono in a rocket to the moon. Then do something to stop it. And what if I were a palomo? Don't talk like that. Why? Ni de cachondeo. Why? I know my neighbors think I'm Geary Scott. Cállate, oe! People already wound up tighter than a cheap watch. La cosa está fea. Le dieron una paliza a un Spanish guy outside a bar the other day. I heard he just ran into some drunken sailors. Maybe. Don't you see? We like to act like we are fearless bulldogs round here. But there's a lot of fear about what's going to happen. Are the English going to abandon us? Ah, come on. They'd never do that. Wouldn't they? India went that way. So what am I? Gandhi? And it's all going to fall apart if I don't paint my bloody house? No. Claro que no. Pero right now you don't seem to be standing with us. I bloody live here, don't I? Just think of Trini and the kids. Your wife's scared. She tells the other women that the real reason that you haven't painted your flat is that you're lazy. She said, what? That you're lazy. Hija puta. I work my fingers to the bone for her and the kids, and she tells a gaggle of bloody women that I'm lazy. Pero tú prefieres que ella vaya por ahí diciendo que tú eres un palomo? I'd rather she kept her affairs to herself. You're making it hard for her to do that. It's no one's business. Venga, Trini, ya sabes lo que tiene que hacer. Yo no creo que me va a salir esto, Margot. Que sí, mujer, acuérdate de todo lo que te hemos dicho. Sí. Ay, se me ha olvidado con los nervios. Mira, haz esto, respira hondo. Venga. Sí, o lo hace o lo mato. People want to know where you stand. It's time to show your colors. I've got my reasons. It's personal. What's so personal you don't want to paint the front of your house? Well, it's to do with my dad. You never talk much about him. Because it's painful. That much is obvious. Have you ever asked yourself why? No, I'm asking you why. Okay, then, Oscar.
There was no one as loyal or as patriotic as my dad. So when it was announced that the coronation of the Queen would be televised, he went straight out and bought a £60 brand new 14-inch Bush TV. £6 down and the rest on the Never Never. Now, we weren't that well off. My mother went absolutely spare. She'd come from Yorkshire where being poor was like breathing. It's what you did to get through the day. But even she settled down when everyone around us was well impressed with us having a set. We were the Whitleys, a family with a television. And since our house would be where everyone would watch the ceremony, we became the central focus of our little community. A street party started to be organised, and preparation went on for weeks. Bunting and flags were made. Sets of long tables were built by the men, and the women set about preparing the food. On the day of the coronation, a spread fit for a queen was laid out. There was cakes, sandwiches, and special recipes which had been posted in newspapers, like melon cocktail, salmon mousse, and a fancy cold chicken dish in a creamy curry sauce. Coronation chicken. Ali. Oi, Oscar, at times I do despair. God. There was tea for the ladies, pop for the kids, and beer for the men. The only problem on the actual day was the weather. It on and off poured with rain. But no one was going to let that stop their celebrations. We keep calm and carry on through the raindrops. My father was master of ceremonies and antenna adjuster. He spent all the morning getting ready, using the test card that the BBC were broadcasting. And then, at 11 o'clock, 40 of us crammed into the tiny front room. This was the first time us commoners had been allowed to see something like this. There was silence as the royal pageant was played out in black and white. But all the time, you could hear the rumble of storm clouds getting closer and closer. And bits of electrical static buzzed across the television set, making the picture flash in and out. But my father, determined to deliver his promise, kept adjusting his position, moving the metal antennae this way and that. Ended up holding it outside the window. Seemed to calm the picture down a little bit. My mother kept warning him to be careful. He kept telling her to be quiet. That if the army didn't kill me, woman, a little rain won't. And then, just as the coronation reached its climax and the crown was placed upon the Queen's head, as the crowds in the cathedral began to cry, "God save the Queen!" a deafening thunderclap and bolt of lightning tore across the sky and torrential rain poured down, and my father fell down dead in front of us all. My God, Felly, I had no idea. And it's because of that day I won't paint the house. Entonces, this puts a different light on things. Hola, Oscar. Ah, Trini, ¿qué? Mi alma. Aquí están los amigos hasheando. We were just talking about you. I know. I've been listening. I'm going to go home. Siéntate. Now, darling, don't be like that. What a terrible story, no? Sí. De su padre, que se murió en Coronation Day. Darling. Yes, it was a very terrible way to go. His father died peacefully in his bed years after. He what? You heard me. Pero no porque le partió un rayo. No, de vejez. Más rayo te parta a ti. Is that true, Felix? Is it, Felix? Well, I may have painted things up a little bit. Painted things up a little bit. Funny you should say that. Because I am not going to be the woman of the only man of Gibraltar who won't paint his house. If
the flat is not painted by the morning, te encuentras toda tu fosa tirada por la calle. Bueno, yo me voy. ¿Y tú a dónde vas? Pa' mi casa. Tengo dos pinceles. Eli, Oscar, I hate you. Mucho calor aquí. Está fresquito. Este levante tan pegajoso, ¿sí?, no me deja ni dormir. Bueno, mujer, no te apures. Ya cambiará y entrará poniente y estaremos más fresquitos. A ver, hija. Mira, mira la nube de levante sobre el peñón. Parece una capa. Dicen que en aires de cambio el levante entra para envolver y proteger a su pueblo. Como su virgencita de Europa con su manto. Oye, mañana es el referéndum, ¿no? Aunque te digo que no le hace falta votar. Ya sabemos lo que va a salir. Está todo el peñón pintado de los colores ingleses. Shh. ¿Qué pasa? ¡Calla! Que no sabemos quién puede estar escuchando. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira que tú... Si yo... ¿Pero por qué dice eso? Que yo estoy diciendo algo de los ingleses, ¿eh? A ver, yo estoy diciendo algo que no está bien, ¿eh? Acuérdate, yo que... ¿Ya que, no te da miedo? No, no, ningún miedo. Eso no tiene que... A mí no me da miedo, mujer. A mí no me da miedo porque, mira, hemos estado muchos años viviendo con miedo. Y a mí ya no me calla nadie. Nadie me calla, así que tú piénsalo. Tienes razón, hermana. Claro. Este Franco lleva ya muchos años machacándonos, destrozando nuestro pueblo. Dos pueblos que se llevaban bien, que tenían buena relación, que vivíamos el uno del otro. Nuestros hombres están derrotados, sin trabajar. Y las mujeres... Las mujeres desesperadas porque no tienen comida que ponerle a sus hijos a la mesa. ¿Tú crees que Franco cerrará la verja? Yo no tengo ninguna duda. Cuando los llanitos voten que quieren permanecer british, Franco no se va a conformar. ¿Qué va? Ese canalla cierra la verja en cuanto pueda. Pues que Dios nos coja a confesar, hermana. Porque... ¿Qué tiempo más feo nos espera? ¿Qué vamos a hacer? Las dos tenemos allí a nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros sobrinos. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo supongo que nos veremos de lejos. En todo caso, cogeremos el barco de Algeciras, escribiremos cartas. Ay, no quiero pensarlo. No. No quiero pensarlo, se me parte el alma. Menos mal que papá no está vivo para verlo. Pobre papá. ¿Te acuerdas cuando íbamos al huerto por la noche? A mí me daba miedo. Iba de su mano, porque estaba todo tan oscuro. Papá desenterraba un saco de lona con aquellos libros de aquellos poetas prohibidos por Franco. Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rubén Darío, Antonio Machado, Don Ramón del Valle Inclán y otros muchos. Toda la intelectualidad de España enterrada en un saco de lona. Olvidada, muerta. Papá. Papá arrastraba el saco hasta la casa. Y en el dormitorio sacaba los libros uno a uno, como si fuera un tesoro.
y los calentaba con sus manos. Esas manos que olían a masa de pan y a bollito recién salido del horno y a la tinta de su pluma parque con la que él escribía sus propios poemas. Recuerdo un poema que escribió José Bergamín, un poema de Franco, que lo escribió al principio de la Guerra Civil. ¿En el exilio? Sí, en el exilio. Papá me lo recitaba al oído, por si algún vecino lo escuchaba y lo denunciaba a la Guardia Civil. Y a mí me daba mucho miedo. Pero ahora me gustaría gritarlo a los cuatro vientos. Yo me acuerdo, Mercedes, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Traidor Franco, tu hora será sonada. Si tu nombre fuera Franco, se te saldría la cara, encendiéndola de sangre. Si tu sangre fuera franca, traidor Franco, tu hora será sonada. Como una máscara, el pueblo te tira el nombre a la cara, descubriendo la traición que en tu nombre se amparaba. Fuiste dos veces traidor, a tu sangre y a tu patria, que a España no se defiende con la traición emboscada, asesinando a su pueblo, que es el alma de su alma. Traidor, Franco, traidor, tu hora será sonada, tu nombre es como bandera que tu deshonra proclama. Si la traición criminal en ti Franca se llama, tu nombre soy la vergüenza mayor que ha tenido España. Si, traidor, hijo de traidores, malnacido de tu casta, no eres Franco, no eres nombre, no eres hombre, no eres nada. Matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Found along the way are now performed, and we've come full circle back to a photo found in a box of two Janitas bookending life in black and white.
One, a woman in her sunset years, eager to make her mark as she proudly holds her passport. The other, a six-year-old wearing a homemade dress, holding her mother's hand tightly. The girl who can't remember. When the wounded bird took her daughter on a summer holiday, a day she wouldn't forget, and left me trying to recall the love between us. To step back and feel her warm hand. To tell her, I loved her. For history is in the bits of life, between the big stuff. In the smallest of moments are the most important. Like a single smile in a jubilant crowd. Or the lady who wears the flag. Each person a thread in the tapestry. Each a postcard to the soul. A kaleidoscope of people set amongst an endless web of flags and bunting spun everywhere among the streets and houses. The Janitas all dressed in red, white and blue, flowing amongst each other, swimming up and downstairs through the neighborhood and then cascading down through Main Street. Everywhere a sea of Union Jacks and everyone out to have their day. No matter how old, they are determined to vote. This is more than just a case of saying we want to be British. It's not just our fear of being under Franco's fascist reign, as cruel and unnatural as that would be. But it's also the first time we can say, we are ourselves. It's on this day that the seeds of our own identity sprout out of the ground and we begin to grow and bloom as Janitos. For this is Referendum Day. Number of votes cast for alternative course A, 44. Number of votes cast for alternative course B, 12,138. The will of the people has been shown in a democratic, free manner worthy of the most civilized and best conducted community in the world. Nothing you can do that can't be done.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Sometimes, in the winds of change, you find your true direction. I am not a stranger to the dark. How do I-